la cara, por así decirlo, y la parte buena es que China, y esto no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, ya nadie pasa hambre, es decir, la pobreza totalmente, o la miseria, más que la pobreza, vamos a hablar de la miseria, no existe y han conseguido pues, sacar de ese hambre a 1.400 millones de personas, que se dice tanto, ¿no? Tradición, pues mujer, ¿no? Como exactamente las mujeres, es un movimiento pues que está ahí intentando, pues bueno, poquito a poquito hacerse, pues bueno, un hueco, ¿no? En la igualdad. Iglesia, religiones, en fin, movimientos LGTBI, la clase media, la política del hijo único que cuando yo llegué en 2015 pues se abolió. Entonces, ahora hay una cosa muy curiosa, o hay una situación muy curiosa, y es que es toda una generación de hijos únicos a las que les incentivan para tener ya no dos hijos, sino tres hijos. Porque India, como sabéis, está pues ahí pujando por ser el país con más población del mundo, y esto, pues claro, la población es un motor económico muy grande, ¿no? Y se han dado cuenta pues, que tienen un envejecimiento de la población que económicamente pues, es pernicioso. Y los antecesores y periodistas que habían estado me dijeron, bueno, es un país que experimenta ciclos, ¿no? Ciclos de apertura, ciclos de más cierre, y todo depende de cómo muchas veces el exterior ve al país, ¿no? Yo noté una gran transformación del año 2015 al año 2021 cuando me fui, y además con la pandemia en todos los sentidos a la hora de ser periodista, ¿no? También de ser extranjero.